hay necesidad de una terapia. Me enteré de que a su padre y a la esposa de su padre los golpeó y realmente pues sí necesitamos de una terapia. Esposa del padre de Frida Sofía desmiente a Alejandra Guzmán y se mete a esta contienda. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Famosos de Cerca. Definitivamente todo este relajo ya incluyó a demasiados familiares. Nada más falta que al rato se meta el vecino, el primo del amigo, don Jorge el de la tiendita y demás. Justamente Beatriz Pasquel, esposa de Pablo Moctezuma, padre de Frida Sofía, salió en defensa de ella y aclaró la actual relación que tiene con la hija de su marido. En primera, ella desmintió que los haya agredido, tal como lo señaló Alejandra Guzmán en sus últimas declaraciones. Para mostrar su total respaldo a la hija de Alejandra Guzmán, Beatriz escribió un extenso mensaje en su cuenta de Instagram, en el cual lo más importante a mencionar es que ella subraya que la intérprete de Reina de Corazones miente. Yo de verdad sí ya. Ahora sí me quedé calladita, dije no lo puedo creer. En sus historias de Instagram, Beatriz Pasquel escribió: después de tantos mensajes, sentimos la necesidad de aclarar que no hemos recibido ningún tipo de agresión física por parte de Frida. Nos causa mucha tristeza ver su dolor por todo lo que vivió durante su infancia y adolescencia. Entendemos que el perdón es un proceso largo y solo ella puede saber cuándo va a llegar ese momento. Queremos ser claros. Frida no miente. Respetamos su decisión y entendemos que quiere hablar acerca de sus experiencias. Esa es su manera de sanar. Y por nuestra parte, como lo hemos dicho anteriormente, siempre recibirá apoyo. Hablamos diario con ella. Tenemos una relación maravillosa con Frida. Nos sentimos muy orgullosos de verla bien, enfrentando lo que le toca vivir, como la mujer valiente que siempre ha sido. Previo a esta declaración, Frida Sofía había retomado su cuenta de Instagram y entre muchas muestras de apoyo por parte de sus seguidores, la joven destacó la siguiente frase: la tranquilidad de no tener nada que ocultar no tiene precio. De nueva cuenta, la polémica está al tope con Alejandra Guzmán y Frida Sofía, después de que también la rockera le mandara un mensaje a su hija y asegurara que ella jamás tuvo una relación con su ex, Cristian Estrada. Y ahora es él también modelo quien quiso enviar su parte del mensaje. Para el programa de Primera Mano, Cristian Estrada habló sobre el problema que existe entre su ex y su mamá Alejandra Guzmán. En esta entrevista, él también habló de la situación que pasó Frida Sofía, en la cual ella se sometió para perder al bebé, el cual estaba esperando junto a Cristian Estrada. En el programa, él mencionó: sí sabía que estaba embarazada. Ella me dijo que yo era la causa por la cual se había sometido a perderlo. Yo de esa pérdida no tengo nada que ver. Ella sabe por qué lo hizo. No sé si se le hace chiste sacar estos temas. Cuando le preguntaron a Cristian Estrada acerca de que si él sí había mantenido una relación con Alejandra Guzmán, el modelo respondió: ella sabe el caballero que fui, no tiene por qué seguir mintiendo. Su mamá salió y les dijo a todos: no hubo nada entre la señora y yo, solo le tuve respeto y cariño a la señora. Cristian mencionó que cuando se enteró de que Frida se había sometido a perder al bebé, esto realmente le afectó y mencionó: sí me afecta que siga con esa charla, saliendo con mentiras de por qué lo hizo. Fue duro ver y saber la verdad. No le dio luz a una criatura. Te quitan los sueños de ser padre, pero más que nada a la criatura. Lo que yo pensaba era, ¿por qué le había hecho eso a la criatura? Se me hace muy feo lo que hizo. Justamente en esta entrevista, él aprovechó para mandarle un mensaje directo a su ex, pidiéndole que ya deje en paz el tema del bebé. Con sus propias palabras, él mencionó: lo único que pido es que ya deje el tema, que ya no siga buscando excusas. Desde el momento en el que ella me dijo, me hice algo para perderlo, y que lo haya hecho en su casa, decidí alejarme. Me genera coraje y dolor. Siento que es un tema muy fuerte, que a pesar de haber pasado un año y medio, no sé por qué lo sigue retomando. Sigo dolido por lo que le hizo al niño. Para finalizar esta entrevista, Cristian Estrada dijo que de todas maneras espera que ella y su madre, Alejandra Guzmán, puedan reconciliarse. Para terminar, él agregó: le digo que siga adelante y ojalá un día se reconcilie con su mamá, porque una madre es lo más bonito. Entonces le pido también que ya deje el tema del bebé. Justamente respondiendo al video que hizo Alejandra Guzmán en su cuenta de Instagram, como es usual, Frida Sofía opinó al respecto. Pero en esta ocasión, ella prefirió presumir el apoyo que tiene por parte de sus seguidores, además de compartir una imagen en la que destaca que no cree todo lo que se dijo.
Esta imagen dice: inteligente es quien solo cree la mitad de lo que oye. Brillante es aquel que sabe qué mitad creer. Frida Sofía escribió como descripción: el sol no se tapa con un dedo. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video y dinos aquí abajo en los comentarios, ¿tú qué opinas acerca de la declaración que dio Beatriz Pasquel acerca del conflicto entre Frida Sofía y Alejandra Guzmán? Recuerda que para que no te pierdas ninguna actualización de esta y otras noticias, lo único que tienes que hacer en Facebook es dar clic aquí arriba en seguir. Y si nos estás viendo en YouTube, recuerda suscribirte a nuestro canal. Subimos videos todos los días. Nos vemos muy pronto. Bye.